I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm on. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. Doing now so sweet, so sweet. Talk until we are asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. My reading, I should catch up on my eating, yeah, but it's hard to keep the thoughts straight, with you all up in my face, try to get you on my mind, but why should I when you're all I really like, yeah, I feel higher than a mountain, all because of you, you and I were so sweet, talk until we are asleep, asleep, every night. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, bienvenidos a un nuevo videíto. Por aquí estamos, empezando un nuevo vídeo. Por ahí os tengo acopladillo, que me pilláis saliendo hacia el cole a recoger a los peques. Ahora sí que sí, estáis bien puestos, que estabais ahí un poco en tenguerengue. Bueno, pues lo dicho, que me pilláis en el coche. Y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Os tengo que contar cositas. Os tengo que contar, es que solito más bueno, por Dios, que hace un frío que tenía que llegar. Por supuesto que estoy contentísima que haga frío también. Que luego estamos 9 o 10 meses de calor, sí. Pero qué frío, madre. Ahora se está, ya os digo, ahora mismo que voy metidita en el coche, que son las 2:20. Y da el sol así, así por el cristalito y se está de agustito tras el cristal, que no vea. Yo ya tengo ansia de sol, ¿eh? Os lo advierto. Estamos a 18 de enero y yo ya estoy ansiosa de sol. Yo quiero solito. Así que nada, lo dicho, que os cuento que... Os cuento. ¿Qué os iba a decir? Os cuento. No sé si recordáis que en el último vídeo, y para la que hayáis visto este vídeo y no el anterior, os recuerdo que el domingo pasado subí un nuevo videito. Bueno, pues en el vídeo os comentaba que me dijeseis que vamos a pasar a tener 3 vídeos a la semana. Esta es la primera semana que ya tendremos los 3 vídeos. Bueno, el del domingo sería como el del lunes, pero sí. Y bueno, pues los vídeos definitivamente van a ser, bueno, porque es que os tengo que querer. La mayoría me habéis puesto, cuando tú quieras y puedas, que mientras suba vídeo a mí no me importa, cuando tú quieras, que vas muy lía, no nos importa lo que tú digas, yo cuando tengo hueco te veo, da igual el día que lo suba, sois un amor. Luego alguna me habéis puesto el día, pero el 98% de las que me habéis contestado entre Instagram y aquí, me habéis puesto que es lo que yo diga. Así que nada, os doy las gracias porque es que sois un amor. Y bueno, pues deciros que definitivamente van a ser lunes, miércoles y viernes, que bueno, pues el fin de semana sí es verdad que es un día un poco tonto en YouTube y bueno, pues para descansar completamente también el fin de, para que desconectemos un poquito el fin de, pues los voy a poner lunes, miércoles y viernes. El miércoles será el de novedades de la tienda y luego lunes y miércoles tendréis otro pues de tema variado de la vida conmigo, se van a llamar así, la vida conmigo. Y lo que vaya surgiendo, habrá cositas de moda, habrá cositas de menú, habrá cositas de dieta, habrá cositas de ejercicio, habrá cositas de lifestyle, que es ese nombre tan mono que es contar tu vida, básicamente. Bueno, pues todo eso, así que os espero. Este lo vais a ver el viernes y luego el siguiente pues será el siguiente lunes y así lunes, miércoles y viernes. Eso por ahí. Daros las gracias, por supuesto, por toda la acogida. Y luego os voy a contar que vais a ver en este videito, bueno, pues vais a ver un poquito de todo, pero sí que este videito va a estar un poquito centrado
en la limpieza profunda de principio de año. Yo suelo hacer una, bueno, lo llevo un poquito así porque como depende un poco del trabajo que tenga, pues bueno. Esta, por ejemplo, de la cocina, hacía mucho tiempo que no la hacía. No recuerdo la última vez que la hice. Sí que por fuera sí lo voy manteniendo y luego los cajones pues los voy aspirando. Pero esto que estoy haciendo ahora mismo, que vais a ir viendo en el vídeo, que es sacar absolutamente todo de los muebles, reestructurar, reordenar la cocina entera para sacarle el máximo partido, eso creo, no sé cuándo lo hice la última vez, la verdad, pero lo necesitaba, porque iba como poniendo las cosas donde podía, os voy a caer, no. Iba poniendo las cosas donde podía, iba, bueno, yo, aunque parezca que voy como las locas hablando sin miraros, pero voy pendiente de la carretera, evidentemente. Bueno, pues eso, iba poniendo las cosas donde podía, donde iba haciendo hueco, y claro, llegaba un punto en el que no sabía dónde estaban las cosas, os voy a marear un poco, no me resultaba práctica. Y aparte de eso, hay un, bueno, lo voy a adelantar un poco, pero ahora lo vais a ver, quiero hacer un cambio en la cocina, así que ahora os lo explicaré y lo vais a ver. Y nada más, os he ido grabando clips, porque eso lo he ido haciendo a ratos que tengo, porque ya sabéis que estoy siempre trabajando, bueno, todo el día. Pero pues voy sacando huecos. Cuando tengo algún hueco al mediodía lo aprovecho. Cuando tengo un hueco final de la tarde lo aprovecho. Cuando tengo algún hueco el sábado lo aprovecho. Bueno, pues así menos los domingos, que me he impuesto sí o sí que no voy a hacer nada los domingos nunca. Bueno, este domingo pasado he tenido que subir el vídeo. Ya trabajé un rato. Pero voy a procurar. De hecho, este domingo pasado nos vimos, que os la recomiendo 100%, la serie Macho Alfa. Está súper bien, nos enganchó un montón. Y me llevé todo el dominguito cocinando, que bueno, eso no es un trabajo para mí, es un hobby. Viendo series, leyendo, y eso creo yo que es lo que hay que hacer los domingos. Bueno, los domingos, el día que cada uno tenga de descanso. Si lo tiene el martes, pues el martes. Porque es que si no, nos metemos ahí en una rueda y ahí como que necesitamos un día de parón y coger fuerza de nuevo. Así que nada, todo eso os cuento, que me enrollo y llevo 6 minutos aquí arrancando el vídeo. Lo dicho, que vamos a por él, que espero que os guste mucho, que os vamos viendo en lo siguiente. I feel higher than the ceiling, all because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep in love, yeah. But you really get me, make me fall to my knees. Every night I fall deep, fall deep. Catch up on my reading, I should catch up on my eating, yeah, but it's hard to keep a thought straight, with you all up in my face, try to get you on my mind, but why should I when you're all I really like, yeah, I feel higher than a mountain, all because of you, you and I were so sweet, talk until we asleep, asleep, every night I fall deep, fall deep. Esto es actualmente mi mueble rinconera, el mueble del desastre total.
Creo que he hecho como 4 limpiezas de la cocina y reordenación de muebles, y este nunca le meto mano porque este, como podéis ver, es un infierno. Bueno, aquí hay de haber guardado hasta bicarbonato. Un desastre total. Y encima son todo prácticamente cosas que no uso. La idea es este. Aquí está la freidora, aquí están los tuppers de cristal. Todo eso guardarlo aquí, que este mueble sea solo de cacharro, de todas clases. Ordenado, por supuesto, y que se usen. Y dejar los dos de cristal y los demás cajones para alimentación, para conserva, para, de forma que pueda quitar el frente que tengo y de salvarlo. Así que voy a ello. Desearme suerte. Bueno, pues el mueble de la muerte esquinero ha pasado a mejor vida y ya lo tengo organizadito. Por aquí freidora, los tuppers de cristal. Por ahí las fuentes, por ejemplo, el Varoma, la paellera, que uso menos. Por aquí tengo todas las cosas de desayuno. Allí detrás la cortafiambre, la máquina del zumo, la batidora, que son cosas que uso esporádicamente. Aquí la sandwichera, que sí se usa más, la tostadora. Por aquí esto, que también lo uso mucho. Estos cacharritos para las ensaladas también lo uso continuamente. Aquí le he puesto este plástico a la freidora para que no manche si salpicar o cayese algo. Y luego por aquí abajo tengo, allí en el fondo, la mandolina y lo de hacer croquetas de que me compré de Thermomix, que es verdad cuando dicen que hay que pensar varias veces las cosas antes de comprarlas, porque creo que esas dos cosas las he usado una vez y hace como 4 años que las tengo. Muy mal, no las voy a tirar porque me costaron un dinero, pero no las uso, no da igual, las pongo a la venta. Por aquí tengo todas las fuentes de horno y todas las fuentes que sí se suelen usar más continuamente. Por aquí el escurridor, que se ha caído, que también lo uso mucho. La otra, lo diré, cazuela, ay, ¿cómo se dice? Bueno, lo de la olla GM, la otra. Por allí detrás tengo todas las fuentes y eso de cosas de días especiales, que se saca muy poco, pero bueno, es una vajilla que me compré cuando nos casamos y me da pena regalarla, pero tiene los días contados. Por allí detrás tengo todas las fuentes de horno y por aquí tengo todos los accesorios de repostería. Todo esto para hacer los muffins, las magdalenas, las boquillas, lo de las magdalenas, lo del pan, ese molde que uso para hacer el bizcocho, todo lo que son cosas así de repostería. Lo que no quepa aquí, no se compra. Y para que se compre algo nuevo de cocina, tiene que salir otra. Esa es la norma, porque más que este mueble de cacharro no pienso tener. Así que se acabó. Este ya se ha quedado listo. Hola, por cierto. Ya se ha quedado vacío. Esto tengo que arreglarlo. Es que la quiero pintar de blanco, por eso no me gusta oscura. Este ya está arregladito y está vacío, ¿vale? Para usarlo con la cesta y meter las cositas aquí. Pero tengo un mueble hasta vacío. Con eso os cuento todo. Así que nada, liquidado este también. Ah, bueno, os voy a enseñar otro. Que aquí... De esa vajilla que os decía que nos compramos cuando nos casamos, que fue un error total, venía una cristalería, una vajilla, o sea, una cristalería, una vajilla, una, bueno, una serie de cosas que nos costó un dineral y que no usamos nada. Y ahí venían estas copas así de como de champán que vienen con las iniciales, ¿ves? Que pone MP, y por eso no me deshago de ellas, porque me da pena. Venían con estas otras, venían con otras que se han ido rompiendo. Bueno, en realidad yo solo usamos estas copas de vino normal, esas no las usamos nunca. Pero bueno, las he puesto ahí por lo dicho, por lo mismo. Porque como son cuando las compramos, cuando nos casamos, me da cosa de tirarlas de recuerdo. Y bueno, por aquí he puesto todas las cositas del té, todas las cositas de las infusiones, de las tacitas, de los desayunos, estas tazas de cristal que me gustan mucho. Y luego aquí vienen los platos que tengo que organizar, porque como veis hay de diferentes clases y quiero dejarlas todas iguales. Y luego por aquí la bandejita donde ponemos los vasitos de beber normales y los cuencos. Así que... Otro mueble liquidado. Esto va por fascículo, pero va avanzando, que ya mismo está listo. Bueno, pues como veis por aquí es un nuevo día. Bueno, ya son, no sé qué hora es, pero son, porque no llevo puesto el reloj, pero deben ser como las 3:30 de la tarde. Tengo la luz encendida porque hace un día súper gris y frío, frío, frío. Y nada, me paso por aquí porque, bueno, ya habéis visto los avances que he hecho con la limpieza anual de la cocina, pero no la he podido terminar. Como lo voy haciendo a trocitos cuando buenamente puedo, pues no la he terminado. Pero he visto que el vídeo se estaba ya haciendo muy larguito y digo, bueno, pues voy a, que ayer no despedí el vídeo, voy a despedir el vídeo
Y seguimos grabando, eso sí, os voy a grabar completamente la reforma que le haga, a ver si este fin de semana la puedo terminar y os la enseño. Y nada más, lo dicho, desearos un feliz viernes, que es cuando estaréis viendo este vídeo. Y que nada, que nos seguimos viendo por aquí, que os sigo grabando, que mil gracias como siempre por ver todos los vídeos, por estar ahí siempre. Y lo dicho, os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!